Bueno, mi gente, esto es muy fácil, miren. Si usted no quiere fumar cigarrillo o dejar de fumar, obvio que usted no va a pasarse con gente que fume, al igual que el alcohol. Aunque siempre, como hablé ahorita, está la tentación. Usted tiene que decidir si lo hace o no. Usted es el que decide. Nadie le va a poner una pistola para que vaya a beber. Usted va porque quiere. Porque aún todavía no ha decidido dejar eso en su vida. Es al igual cualquier clase de vicio. El sexo, pues, eso es algo que ni aun yendo al sitio usted lo puede hacer en su casa, pues lamentablemente, si usted quiere tener menos, como le digo, adicción al sexo, pues entonces absténgase y no vaya en busca de, ¿y usted sabe qué? Aunque en su misma casa lo haga. Y si lo hace, protéjase. Si lo hace con otras personas. Todo es una decisión y voluntad propia. Nadie puede decidir por usted. Simplemente alejarse de las tentaciones. Pero por eso dije ahorita, después no ande quejándose porque le suceden ciertas cosas en su vida. Decida bien si de verdad usted quiere cambiar, tiene que tomar buenas decisiones. Lamentablemente, pues algunos toman la decisión tarde y eso se jodió. Así que cuídese mucho todos los que están por ahí. Cuídense en todo. Y no se olviden de tomar buenas decisiones. Ya saben. Así que buenas noches. ¿Ve? Yo tengo que tomar la decisión de irme a dormir porque si no, no voy a...